Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Notrapel de Facebook y de Instagram, pues estamos aquí un día más compartiendo con ustedes educación. Estamos súper contentos y agradecidos de que sigamos con este proyecto. Esperemos que a ustedes también les esté gustando. Cada semana recuerden que hacemos un live, entonces es muy importante que estén al pendiente de los temas que vayamos a hablar. Vale, vamos a dar un poquito de un minutito o dos en lo que se empiezan a conectar para hablarles del tema, qué voy a hablar el día de hoy. Voy a enseñar una modelo, como siempre saben que aquí nos gusta mostrar las modelos para que vean los resultados de nuestros productos. Muchas veces nos recomiendan productos pero no vemos el resultado en una persona, entonces a veces eso nos hace dudar de si es bueno o no, y realmente Nutrapel es una marca mexicana buenísima, tiene un costo muy accesible. Recuerden que pueden adquirir sus si están en Instagram, entran directo, los manda link, y ahorita recuerden que si compran compras mayores a de 499, el envío es gratis a donde estén, a Júpiter, a donde estén. Entonces, no olviden hacer su compra terminando el live. Recuerden que cada live hacemos una recomendación de productos. Cómprenlos también para que ustedes vean cuál es su funcionalidad, hagan el paso a paso de lo que nosotros hacemos, que hagan unas recreaciones de los trabajos y ustedes mismos vayan teniendo la credibilidad de que el producto realmente es muy bueno. Ya tenemos algunos conectados por ahí. Sí, Carlita, se están conectando en Instagram, y Betsy, Raj, de Givetuno, Klaus. Perfecto, y en Facebook en también. En Facebook, Marta Lilia. Hola, saludos desde Orizaba. Hola, hola, saludos hasta Orizaba. GB, Felipa, buenas tardes, saludos de Ciudad de México, y se están conectando. Súper bien. Pues saludos desde Narnia, porque yo estoy en Narnia, amigos. Ok, entonces les voy a empezar a hablar del tema del día de hoy. Recuerden que si entran más tarde, no se preocupen, nuestras clases siempre se quedan guardadas tanto en Instagram como en Facebook, por si te perdiste alguna pequeña parte, te metes al video y le pones en el minuto que empezaste o que te quedaste y la ves más tarde. Entonces, si entras un poquito tarde, no te preocupes, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en la colorimetría, pero que a veces hay cosas que no sabemos cómo mantenerlas o tienen como sus mitos y tal, ¿no? Vamos a hablar de los tonos rojos, que decimos que hacer un rojo pues sí es muy fácil, pero tiene su chiste, como dicen por ahí, ¿no? Tiene su chiste para realizarlo, pero más que nada para que tenga una buena durabilidad. Porque ¿qué sucede con los rojos? Que se fugan muy rápido, o a las clientas les da miedo ponerse rojo por cómo se van a ver. Es muy importante saber que todos los colores nos quedan a todos, ¿vale? No porque seamos morenos, blancos o lo que sea, todo nos queda. Lo que nos hace cambiar o nos hace sentir cómodos o incómodos es la tonalidad. En este caso que estamos hablando de los tonos rojos, tenemos muchos tipos de rojos. Tenemos para empezar rojos cálidos, rojos fríos, rojos oscuros, rojos claros, rojos opacos, rojos brillosos, y ya tu clienta decidirá cuál le gusta más dependiendo de estas preguntas que te acabo de decir. Tú le vas a preguntar y sobre eso hacemos como un diagnóstico de qué tipo de rojo le va a hacer sentir cómodo a ella, no porque le quede por regla, sino porque cómo se va a sentir ella, ¿vale? Es muy importante que el cliente se vaya muy contento del salón. Y nosotros como profesionales es importante decirles, ok, ¿te da miedo el rojo? ¿Por qué? Ya que nos expliquen, decirle, ah, mira, pero hay muchos tonos de rojo, podemos hacer dimensión, mezclas de colores, no precisamente se tiene que ver todo rojo intenso o todo rojo oscuro, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante hacer un buen diagnóstico de la tonalidad rojiza que tú vayas a aplicar. El día de hoy vamos a utilizar Color Tech, te voy a mencionar varias coloraciones que utilizamos en nuestra modelo, que quedó muy bonita. También te vamos a mostrar sus fotos del antes, ahorita les voy a decir en qué momento para que las vean y vean cómo realmente cambia, o sea, hasta la luz del rostro, se ve muy guapa la modelo, el antes y el después. Eso es lo que nosotros debemos de generar en nuestros clientes, ¿vale? Entonces voy a pasar a mi modelo para explicar los productos y el proceso que realicé. Aquí va a pasar ahorita. Si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, por favor, escríbanlo y nos lo van a me lo van a leer por aquí y ya yo lo voy diciendo, ¿vale? Entonces, ya nada más que venga la modelo, ya viene muy, muy guapa, ¿vale? Vamos a esperarla. ¿Hay algún comentario, duda por ahí?
Tienes en Facebook algunos saludos, Camilita. Súper. Saludos para Guadalupe Domingo, te manda un saludo desde la ciudad de Chiapas. Súper, hasta Chiapas. ¿Cuándo nos van a venir a visitar? Patricia Yepes te manda saludos en Facebook. Miren, ya llegó aquí la modelo. ¿Vale? Este es el resultado. Ahorita lo voy a peinar también en ondas para que veas cómo se ve de diferente. Pero ahorita lo que vamos a hacer es, te vamos a poner las fotos del antes, de cómo estaba el cabello de nuestra modelo, ¿vale? Los que estamos en Instagram, recuerden que la plataforma no nos permite hacer este acercamiento de poner las fotos. Así que si pueden, pásense a Facebook o... si ya están a gusto en Insta, quédense en Insta y más tarde ven la grabación, la que se queda en Facebook, y ahí ven las fotos del antes. Me dicen cuando ya estén las fotitos, ¿vale? Ya. ¿Ya están? Súper. Pues así estaba el cabello de nuestra modelo, ¿vale? Estaba oscuro, tenía un poco de residuo en puntas, pero realmente ya estaba todo natural, tiene una textura delgada, es lacio y como pueden ver tenía canas. Entonces ella quería como un look más divertido, más atrevido, pero sin que se vea tan locochón, ¿no? Porque pudimos haber hecho una deco global, matizar con un fantasía y se acabó. Pero a ella le creamos un diseño, porque algo que es muy importante también es que personalices el diseño de todas las clientas. Muchas veces nos malacostumbramos a maquilar, es decir, a todas las dividimos igual, a todas les aplicamos el mismo tono, a todas las peinamos igual y entonces... parece que le sacamos copia, pero ¿qué va a suceder? Que a unas se les va a ver bonito y a otras no. ¿Por qué? Porque no está personalizado. En este caso de nuestra modelo, lo que hicimos fue una combinación de técnicas. La voy a girar un poquito para, y voy a abrir el cabello para que vean esta parte de aquí. Como pueden ver, unas partes se ven más oscuras, unas partes se ven más claras, ¿vale? ¿Por qué? Porque realizamos tricoteo, baby lights, como lo quieran llamar ustedes. La vieja escuela son luces, la nueva escuela son baby lights, si le quieres llamar tricoteo, tricotage, tejido, como sea. Y lo mezclamos con algunas secciones en balayage, ¿vale? Es muy importante que cuando mezcles técnicas sepas cuáles son los patrones a seguir para que el cabello quede en armonía. Porque si no queda o muy marcado o muy difuminado y no tiene como una intención. Entonces es muy importante saber esa parte, ¿vale? Entonces en ella realizamos tejido, por eso es que hay algunas mechas que se ven oscuras, ¿vale? Rojo oscuro, pero ahorita te voy a decir qué pasó con ese rojo oscuro. Y algunas en balayage. También le realizamos una tendencia de la cual tenemos una clase en específico por si quieres verla, que es el money piece, ¿vale? Que es este triangulito de luz, que si se pueden ver, o sea, da mucha luz al rostro y no tenemos que decolorarla toda. Entonces, en lo demás, en el resto del cabello puedes hacer algo más sutil, pero en la parte de enfrente con un money piece, si te puedes dar cuenta, da muchísima luz, ¿vale? Entonces, esta es la parte del diseño, ¿con qué decoloramos? ¿Vale? Como tú podrás ver en la foto de su cabello del antes, es un cabello pues natural y delgado, entonces... en este caso optamos por utilizar Platinoxid, ahí se ve en la pantalla. Sí. Ok, que nos encanta porque tiene una acción de seda. ¿Qué sucede? Cuando tú decoloras con este polvo, a la hora de que enjuagas queda una textura muy suavecita por la acción de seda, entonces está muy bueno para cabellos delgados, cuando no quieres obtener alturas tan altas o no quieres sobreprocesar demasiado el cabello, por ende pues el polvo es de color blanco, recuerden que los polvos blancos son un poco más nobles que los azules. Es por eso que utilizamos este polvo. No es volátil, así que no vas a andar tosiendo ni oliendo porque no es volátil. Y es muy rendidor porque la fórmula es 1 más 3. Entonces, ¿qué pasa? Que te dura un montón. O sea, con ella realmente no ocupamos mucho producto y lo hicimos a 10 volúmenes. Muchas veces nos da miedo utilizar el 10 volúmenes para decolorar porque decimos, no nos va a aclarar lo que queremos. Pero por eso es muy importante realizar un diagnóstico para que tú sepas de qué base estás partiendo, a qué base vas a llegar, ¿ok? Y con qué volumen lo quieres hacer. ¿Lo podíamos hacer con 20 o 30 para hacerlo rápido? Sí, sí se podía. Pero podrían pasar dos cosas. Una es que se nos fuera de más el fondo de aclaración que tiene solución. Podemos hacer una precoloración o un remonte para la cual ya también dio una clase, por si la quieren ver.
Entonces podemos hacer eso, pero ya es trabajar doble, complicártelo. Entonces esa fue una de las cosas por las cuales decidimos hacerlo a 10 volúmenes y también por su textura de cabello. Es muy lacio y delgado. Si nosotros nos íbamos a un volumen muy alto, podríamos comprometer la fibra capilar, ¿vale? Entonces fueron 10 volúmenes. Hasta aquí, esa es con la parte de la aclaración. Algo que te quiero mencionar y que siempre te menciono es utilizar Alchemist, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante proteger los puentes de disulfuro y la fibra capilar durante el proceso de la aclaración, más como en el tipo de cabellos de nuestra modelo, que en este caso era como delgado, clarito, o sea, que muchas veces cuando nos da el miedito de que se pueda sensibilizar demasiado el cabello, Alchemist lo puedes usar. Y algo muy padre de Alchemist es que lo puedes probar con cualquier decolorante, ¿ok? Si un día no tienes uno de nuestros decolorantes, pero si tienes Alchemist, lo puedes mezclar, se puede combinar, no va a tener alguna mala reacción. Entonces es algo muy padre porque hay aditivos que solo se pueden mezclar con su marca. Este aditivo se puede mezclar con cualquier marca. Y recuerda, en este caso, nuestra modelo, por cada 30 gramos aplicamos un sachet de paso 1, que es el sobrecito, ¿vale? El paso 2 es el que ya viene en consistencia de crema y se aplica cuando enjuagas la aclaración, das un champú para eliminar todo el residuo de polvo de colorante y posteriormente aplicas el paso 2 y lo dejas 10 minutos. Esto te ayuda a cerrar el paso 1. Recuerda que lo puedes aplicar también con tintes permanentes. Es muy importante que no lo hagas con coloración semipermanente, es decir, con fantasía, porque esa no es su función, ¿ok? Entonces, recuerda, tintes permanentes y decolorantes. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vamos? Siguen mandando muchos saludos, Carlita. Sí. Y saludos desde Chiapas, Guadalupe Domingo, Patricia Yepes, saludos, Mari, saludos, hola, buenas tardes, saludos desde Mérida, Yucatán. Súper bien, ¿les está gustando la clase? Cuéntenme, yo sé que es un tema, por eso les decía, es muy común y que creemos que es muy sencillo, pero siempre es bueno tener algunos tips o compartirnos lo que nos funciona también a nosotros aquí en Otrapel, porque igual te pueden funcionar a ti o que tú digas, ah, eso yo no lo hacía de esta manera y con razón no duraba o tal. Entonces, toma todos los tips y los juntas con todos los que tú ya tienes y créeme que te va a ser muy resultante, ¿vale? Por allá tenemos algo, chicas. De Instagram, Carla, también tienes muchos saludos. Yes, hay color blue, Natasha. Pedro Navaja, Aparicio, Mac y López Claudia te dice aquí presente de nuevo, saludos. Aquí presente de nuevo, eso quiere decir que ya nos han visto antes. Muchas gracias a los que no dejan de vernos cada semana, a los que es la primera vez que entraron, esperemos que les guste. Si se han perdido las clases pasadas, no se preocupen, véanlas, las tenemos grabadas. Bueno, y a la hora de elegir los tonos, ¿qué sucedió? Que nosotros si le aplicábamos un tono parejo, no se iba a ver parejo simplemente porque la base era natural, había sombras aquí, esto estaba decolorado, aclaramos a un fondo 8, entonces era importante hacer una buena elección de coloraciones para que quedara este efecto. Te voy a mostrar cuáles son los tonos que ocupé y ahorita te voy a dar la fórmula y te la van a anotar para si la quieres ahí robar para alguno de tus diseños, estaría padrísimo. Para el crecimiento, que es para a la hora de que realizamos el Shadow Roots, aplicamos, todo fue con Color Tech. Recuerda que Color Tech es una línea muy muy buena, muy accesible. O sea, métanse terminando la clase a nuestra página y van a ver con $1,000 cuántos tintes se pueden comprar. Aquí se ve en la pantalla. Sí. Ok. ¿Qué tono aplicamos? El 662, ¿vale? Que es un rojo más frío que cálido. Entonces, esto iba a ser un contraste con el efecto que le aplicamos en lo decolorado, porque lo decolorado sí es una tonalidad roja cálida, entonces lo que queríamos era una mezcla de estos colores, ¿vale? Entonces, aplicamos 662 a 20 volúmenes, ya saben que Color Tech es 1 más 1.5, pero aquí lo padre es que aplicamos un recargado. Espérame, acá están.
y los recargados, ¿a qué nos ayudan? En este caso, utilizamos el R666, ¿vale? Como del diablo. ¿Se sabe que ese es el número del diablo? Entonces, ¿qué pasó con el R66? Este recargado no quiere decir que te va a ayudar a aclarar más al mezclarlo con el 662. Lo que hace es intensificar, darle más luminosidad a ese rojo, por lo cual visualmente tu ojo lo va a percibir un tono más claro. Entonces, estos recargados nos encantan porque nos ayudan a que visualmente se vea más intenso y por ende, pues, medio o un tono más claro. Este fue el que utilizamos. Puedes agregar los gramos que quieras, entre más intenso lo quieras, no hay ninguna regla realmente. Y lo que sí es que también su fórmula es 1 + 1.5. Nos han preguntado si por sí solo lo aplicara sin el 662 pigmenta y aclara. Sí, ¿ok? Si yo no aplicara el 662, solamente el recargado es funcional, solito sí. Se puede mezclar con 10 volúmenes, con 20 o con 30, dependiendo de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, en cuero cabelludo no es recomendable aplicarlo con 30 porque puede sensibilizar el cuero cabelludo, generar alguna resequedad o algo. Entonces, en crecimiento lo ideal es 10 o 20 volúmenes y en largos cualquier volumen dependiendo del estado de la fibra capilar, ¿vale? ¿Tiene poder aclarante sobre cabello natural? Sí, ¿vale? Entonces, dependiendo de la altura que tú estés partiendo a la que quieras subir, vas a elegir el oxidante y cualquiera de estos que apliques van a aclarar, ¿ok? Es decir, ya no tienes que hacer una aclaración con decolorante, sino con puro tinte. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿y aclara tinte? Porque obviamente sabemos que en la colorimetría hay una regla que dice que tinte no aclara tinte. ¿Pero qué creen? Que nuestro recargado rompen la regla y sí cumplen. Esta regla de la rompen de sí aclarar tintes. Lo que es muy importante es de utilizarlos es que debes de hacer un diagnóstico, ¿ok? ¿Qué tan concentrado está el pigmento? ¿Cuántas aplicaciones trae? ¿Con qué volumen? ¿Con aluminio? Pero sí aclara tinte. Lo que te recomiendo es hacer una prueba de mechón para que tú decidas cómo lo vas a utilizar, con qué volumen y cuál técnica va a ser la mejor. Eso fue lo que utilizamos para el crecimiento, ¿vale? Y para los largos utilizamos este recargado, R664, porque queríamos un rojo más cálido, muchísimo más intenso. Lo formulamos a 30 volúmenes porque no queríamos como que se aclarara, sino que nos ayudara sí aclarar un poco las sombras que quedaron. Por eso las sombras que se ven en su cabello no se ven de su tono natural. Se ven más oscuras, sí, pero en tonalidad roja. ¿Por qué? Porque es lo que hizo este recargado. Pero algo que hicimos fue mezclarlo con nuestro rojo de color T. Aquí se ve así, pero realmente sí queda intenso, como pueden ver en una aclaración. Entonces es súper, súper importante saber hacer unas pruebas en mechas para que tú veas realmente, porque luego los vemos en la gama y dices, sí, no, no me gusta cómo se ve. Entonces siempre hacer unas mezclas. Es por eso que decidimos ahorita utilizar en nuestra clienta esas coloraciones. ¿Tenemos alguna duda antes de dar la fórmula por ahí? Sí, Carla, tenemos una pregunta. Diga. Marta Lilia pregunta, hola, yo quiero ver qué puedo hacer con mi cabello. Tengo una decoloración, me teñí de rojo, todo quedó muy bien, pero me apliqué tinte rojo con champú a la hora de bañarme y el cabello se me enchinó de medios a largos. Mi pelo es corto, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede recuperar lo maltratado? Sí, por supuesto, porque realmente fue puro tinte con champú. El champú no te va a ayudar a bajarla, a diluir la potencia del amoníaco. Lo que sí te puede ayudar es el agua. Pero si tú mezclas champú con tinte, no te diluye, pero igual no fue la mejor mezcla por las marcas, por lo que está compuesto. Ahorita te voy a hablar de una terapia que justo te va a ayudar para tu cabello porque te va a dar mucha hidratación, humectación. Entonces pon mucha atención ahorita que hable de la terapia de tratamiento porque es la que tú te debes de comprar. Esa es la que te va a ayudar. Tip, no te lo tiñas de negro, no te desesperes, no te lo cortes, ¿sale? Ni te quieras aclarar más. No hagamos hechizos que sabemos que no van a quedar bien porque lo único que van a hacer es quemarnos el cabello, ¿ok?
Entonces, pon atención ahorita que explique lo de la terapia, porque esa es la que te tienes que comprar, ¿vale? Ahora sí te voy a dar exacta la fórmula de qué es lo que utilice por si tú quieres recrear el look, que nos encantaría que hagas una recreación de este look y lo compartas en tus redes sociales y nos etiquetes para que tengas muchísimo más alcance. Te voy a decir la fórmula, si no la alcanzas a anotar, ahorita te la van a escribir y todo ok, no te preocupes. Para crecimientos utilizamos 40 gramos de 662 y 20 gramos de recargado 666 a 20 volúmenes, 1 más 1,5. Aquí algo que es muy importante, chicos, es no jugar al tantómetro, al chorrímetro, al vacímetro, porque si no, luego no nos quedan las cosas. ¿Qué va a pasar? Alguna vez nos comentaron que, oye, no sirve tu coloración. No es que no sirva, pero no la pesan en una gramera. Es muy importante pesarlo, porque a veces ponemos más oxidante, menos oxidante y por ende va a haber una mayor oxidación o menor oxidación. Cuando tú aplicas menos de lo que se debe, ¿qué va a suceder? Que no vas a alcanzar la altura que deseas. Y si aplicas de más, va a haber una mayor oxidación, que en el momento no se ve el problema. Se ve a partir de la primera lavada de la clienta porque el color se fuga muy rápido. Cuando un color se fuga muy rápido es porque hay demasiada oxidación, es decir, mucho peróxido, pues. Entonces es muy importante ser muy exactos. Después la fórmula de los largos fueron 70 gramos de rojo semipermanente color tech, porque a veces nos dicen, oye, ¿y esos de que están en la gama para qué son? Son tintes semipermanentes, es decir, son tintes de fantasía. Sé que conocen RBL y amamos RBL, pero también los invito a que prueben ColorTech porque tiene una fijación, una fiabilidad, o sea, que me encanta. O sea, simplemente vean ahorita el brillo y la intensidad del color de ColorTech semipermanentes. Entonces, aplicamos 70 gramos, recuerden que este es directo, pero aquí hicimos una mezcla de recargado 664, 30 gramos a 30 volúmenes, igual 1 más 1,5. Es muy importante hacer el blending, recuerden que el blending es este movimiento con los dedos para unir el falso crecimiento, que es el shadow roots, que es el tono de arriba, con el tono de largos, porque si no queda una raya. Otro tip que te puedo dar es que por más rápido del oeste que seas, muchas veces hacen primero el crecimiento y después quieren unirlo con el matiz de los largos. ¿Y qué va a suceder? Que va a quedar una línea. Y por más que le quieras difuminar, ya no va a suceder porque ya oxidó y ya se marcó, y más como son tintes permanentes, y aunque sean fantasía también se marcan. Entonces, ¿qué te doy como tip? Que por sección vayas aplicando los dos tonos y haciendo blending, siempre teniendo una toallita de microfibra para irte limpiando. Te van a anotar ahorita la fórmula exacta en nuestras dos redes, que es Instagram y Facebook, para que tú, por si quieres recrear el look, pues lo hagas. ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Te gustó el resultado? ¿Te gustó la tonalidad de los rojos? ¿Por qué quisimos hacer rojo? Porque estamos en el mes patrio, ¿no? Algo que se sabe es que Nutrapel es una marca mexicana y es muy importante poner en alto la peluquería y nuestras marcas mexicanas, consumir local, ¿no? Sé que hay otras marcas muy buenas, pero nosotros somos una muy buena. Y qué mejor que ser mexicanos, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer rojo. Algo que hablamos mucho del color, nosotros que lo hacemos, es saber qué es, ¿no? Y el color sabemos que es una subjetividad de percepción visual de cualquier persona, porque alguien va a ver el rojo, rojo cereza, rojo fresa, rojo bandera, rojo sangre. Es por eso una percepción subjetiva. El color es muy subjetivo porque cada quien lo percibe de diferente manera. El color también nos da personalidad, más estilo, más el look al cabello y también nos crea ciertos sentimientos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en el color rojo, ¿qué decimos? Pasión, sangre, y así asociamos los sentimientos o pensamientos, acciones de cada uno de los colores. Por eso es también que decidimos hacer rojos en este mes. ¿Hay alguna duda, comentario por ahí? Sí, Carlita, tienes muchas dudas aquí en Facebook. ¡Ay, atrapada! Ok. Guadalupe Domingo comenta, para aclarar más con otro tinte como 6.66, ¿serían con partes iguales con los recargados? No, te recomiendo que apliques más de recargado que del tono deseado, en este caso del 666 o 662, apliques quizás un cuarto y del recargado tres cuartos para que te ayude a aclarar un poco más y a 30 volúmenes, porque si aplicas 20 no te está sirviendo. Recuerda que nuestros oxidantes todos tienen una función, 10 volúmenes es depósito de color,
te puede ayudar a aclarar un tono, o sea, todo dependiendo de qué base estés partiendo. 20, 30 y 40 tienen cierto nivel de aclaración. Normalmente en la escuela nos enseñan de 1 a 2 tonos o de 2 a 3, pero no sabemos cuándo 1 o cuándo 2. Es muy importante saber que tenemos alturas claras y alturas oscuras. Las alturas oscuras están del 1 al 5 y las claras del 6 al 10. ¿Okay? Entonces, si tú en alturas oscuras aplicas 20 volúmenes, te puede aclarar hasta un tono. Sobre bases claras, 2 tonos. Y así sucesivamente vas haciendo un diagnóstico, una conciencia de cuál va a ser el peróxido más ideal. En el caso que tú me estás preguntando es más recargado que tono deseado y a 30 volúmenes. ¿Otra duda por ahí? Sí, Carla, tenemos otra pregunta de Facebook. Ajá. Y Vero Escobar pregunta, tengo una clienta con decoloración en naranja, pero quiere un rojo intenso. ¿Qué tono me recomiendas? Perfecto. Ya tiene el fondo de aclaración ideal, ¿no? Porque ya está en un 7, aunque lo ideal sería en un 8. Te voy a decir por qué, porque lo quiere intenso. Si tú aplicas un rojo sobre ese 7, se puede sin ningún problema, no pasa nada. Pero si quieres que se vea un poquito más intenso, hazle una extracción muy ligera, 10 volúmenes, nada más para que te aclare ese nivel más. Si el cabello está muy sensibilizado, no lo hagas y aplica solo un recargado, pero a 30 volúmenes, ¿vale? Para que se vea muy intenso como ella quiere. Puedes aplicar el 666 o el 664 a 30 volúmenes y con eso lo tienes, ¿vale? Algo que les puedo dar como tip, como hechizo también, es que cuando ya estén en lavacabezas y les gusta que se vea muy intenso, ColorTec tiene sus semipermanentes. Entonces, en este caso, ¿yo qué puedo hacer? Una vez que ya enjuagues a tu clienta, le das champú, vas a agarrar el tinte semipermanente, recuerda que este es directo, y lo vas a aplicar como si fuera un baño de color, un color gloss, y eso te va a ayudar a que le des muchísima más luminosidad o intensidad. Entonces ese es un hechizo que te puedo compartir para cuando quieren los cobres o los rojos muy intensos, ¿vale? Tienes otras dos dudas. Ok. Marta Lilia dice, ¿cómo puedo hacer el rojo sangre con un color techo? Ok, ¿cómo puedo hacer el rojo sangre con un ColorTec? El rojo sangre, pues ya para los que conocen, es de RBL. Pero si no lo tienes, ¿cómo lo hacemos? Ahí te va. Te voy a decir cómo lo hagas. El rojo sangre puedes mezclar el 8.6, ¿por qué? Porque ya es una altura muy clara y le vas a agregar recargado 666, así es como lo vas a poder crear, el rojo sangre. El rojo rubí, por ejemplo, puede ser en una altura 762, si no lo quieres tan oscuro, el puro recargado sale así. El rojo rubí, si te das cuenta, es muy similar. Y el rojo atómico, el recargado solito. Entonces, realmente tenemos familias en cada una de nuestras gamas, pero todo lo puedes hechizar, ¿ok? No tienes RBL, rojo sangre lo puedes crear, ¿vale? ¿Otra duda por ahí? Sara Pérez comenta que si podrías hablar un poquito más sobre el tema de los recargados. Sí, claro. Creo que va llegando. Ok. Hola, amiga, que vas llegando por ahí. Ok, estamos hablando de los recargados. A ver, ahí se ven en la pantalla. Que son estos que muchas veces nos da miedo utilizarlos porque no sabemos para qué son o cómo se utilizan, ¿vale? La función principal es intensificar nuestros tonos, ¿vale? Que se vea más intenso el color. Y al verse más intenso, visualmente se ve más claro y más luminoso, ¿ok? Por ejemplo, en nuestra modelo aplicamos 662, pero más un recargado para que se viera más intenso. En largos también aplicamos un rojo, pero también aplicamos recargado, ¿ok? Entonces es muy importante saber que esa es su función principal, intensificar. Por eso es que se ven así de intensos. También te ayudan, por sí solo, si tú lo preparas con superóxido, te ayudan a aclarar. Sí, es decir, que tú elijas alguno de estos y con algún volumen, ya sea 20, 30, dependiendo de lo que vayas a hacer, lo vas a mezclar, ¿vale? Y te va a aclarar. También aclara cabello cosmético, eso es muy importante saberlo porque muchos tintes no aclaran tinte, por más que agarres el más rubio. Entonces, si por ejemplo, tu clienta ya tiene el cabello teñido y quiere mechas, pero no lo quiere decolorar,
Le haces unas mechas con un recargado con 30 volúmenes y aluminio y le aclara y a la vez le deposita el color, es decir, aclara y matiza a la vez. Entonces esa es la función de los recargados que muchas veces no sabemos utilizar o nos da miedo utilizarlos. Te invito a que los utilices porque realmente son muy buenos, ¿vale? ¿Alguna duda? Hablando sobre los tonos recargados, ¿con qué peróxido recomiendan aplicarlos? Ok, justo lo acaba de decir, pero lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Se puede mezclar con todos los peróxidos, con todos los volúmenes, 10, 20, 30 o 40, dependiendo de para qué lo quieres utilizar. Por ejemplo, en nuestra modelo aplicamos 20 volúmenes en crecimiento porque realmente solamente queríamos aclarar un tono. Y también porque si aplicamos 30 volúmenes en crecimiento podemos sensibilizar el cuero cabelludo y crear alguna resequedad o alguna enfermedad que a lo mejor la clienta no tiene. Entonces ahí no arriesgarnos ni 30 ni 40, solo 20 o 10 si quieres depositar o aclarar un tono. En largo sí puedes aplicar 30, 40, o sea el que tú quieras, pero todo depende de lo que vayas a hacer, ¿ok? Eso es muy importante. Y cómo está el cabello, porque muchas veces el cabello está sensibilizado, pero tú dices, ah, no, a mí no me va a ganar y yo con 30 volúmenes, ¿y qué sucede? Que el cabello queda demasiado deshidratado. Entonces, es muy, muy importante que a la hora de elegir el oxidante junto con el recargado, sepas en qué altura de tono está, a qué altura queremos llegar y cuál es el estado del cabello para ver qué es la mejor opción. Al ser un tinte permanente, los recargados tienen amoníaco, ¿ok? Tienen amoníaco, por eso también huelen un poquito, porque tienen amoníaco. Entonces, ¿qué puedes hacer? Agregarle Alchemist a los recargados también, ¿no? Entonces, imagínate que vas a hacer unas mechas con 30 o con 40 y dices, híjole, a ver si no se me deshidrata demasiado el cabello. Agregas Alchemist porque al final, como es un tinte permanente, lo puedes aplicar con tinte permanente. ¿Tenemos alguna otra duda por ahí? Sí, Carla, también nos preguntan ¿a qué etapa de decoloración recomiendas aclarar para depositar un tono recargado? Y okay, sobre eso también tenemos otra pregunta, porque te dicen que tono violeta de la gama, ¿en qué base quedaría exactamente el color? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Aquí están los recargados. Para que se vean tal cual como aquí, ocupamos una base de 8 a 9, ¿vale? Por ejemplo, en estos rojos, un 8, en esta un 8 y medio, 9, está perfecto, ¿vale? Como podrás ver, nosotros aclaramos a un 7 y medio, 8, y se ve tal cual como en la gama, incluso más intenso. Entonces, si tú aclaras a un 7, ¿se va a ver? Sí, porque al final es un recargado, ¿vale? Es como si fuera un super aclarante con pigmento, pero lo que nos ayuda es a dar mucha más intensidad al color. Entonces, lo ideal es en una base 8 si quieres que se vea así, pero si no te importa que se vea tal cual un tono más abajo, lo puedes hacer con 30 o 40 volúmenes, con aluminio y Alchemix, pero también es muy importante el diagnóstico de sobre qué base estás partiendo y a cuál quieres llegar con un recargado, porque no es lo mismo hacer un efecto recargado partiendo de una altura 3 o partiendo de una altura 5, no es lo mismo. Entonces, también tiene mucho que ver de qué base estés partiendo, ¿ok? ¿Alguna otra duda por ahí? Una última, si quieres. Guadalupe Domingo dice, con los recargados, ¿cómo podría hacer unas mechas en un cabello altura 4 que queden muy sutil porque la clienta no quiere decolorar? Ok, la clienta no quiere decolorar y quiere algo muy sutil. En nuestros recargados, voy por la gama otra vez. A mí me gusta mucho andar caminando, es mi don, mi maldición. Entonces, si pueden ver en los recargados, hay tonos rojos y violetas, nada más, porque son los tonos que normalmente les gusta a las clientas que se vean más intensos. En este caso, te voy a mostrar otra línea que tenemos también aquí en Colortec. Déjame la encuentro. Aquí está. ¿Sí se ve ahí en la pantalla? Los que dicen ultraaclarantes, ojo, muchas veces nos han preguntado, oye, es que ya compré los tintes, pero no sé cómo se ven en la gama, y aunque los vi en internet, no se ven bien, compra la gama en nuestra página, ahí están súper baratas, métete y cómprate tu gama, ¿vale? En este caso, yo que te recomiendo utilizar uno de estos que dicen ultralift, ¿vale? Es muy importante que sepas que no te van a quedar así,
porque muchas veces es, oye, hice unas mechas con un super aclarante 902 y no me quedó igual. Claro que no va a quedar igual, porque eso sí ocupa una decoloración. Estos son los tonos normalmente más bonitos de la gama o que les gustan más a las clientas, pero no quiere decir que así se vayan a quedar. En este caso que tu clienta quiere unas mechas pero que no quiere decolorar, lo vas a hacer con uno de estos tonos, ¿vale? Con aluminio va a ser muy sutil y ya. Le puedes dar un matiz con baño de color, en algún tinte o con algún champú y ya queda muy sutil así como lo quiere tu clienta. Porque en este caso con los recargados tendrían que ser mechas rojas. Se puede, sí, pero si lo que quieres es algo sutil, quizás como un caramelo o un marrón, puedes utilizar uno de nuestros super aclarantes. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? Sara Luz Vázquez pregunta, ¿se puede usar el recargado para hacer un matiz de un efecto que se realizó en tonos fantasía? Claro que yes, sí se puede utilizar, solamente que lo hagas a 10 o a 20 volúmenes sin tocar cuero cabelludo, pero sí, sí se puede, ¿vale? Se puede matizar, aunque lo ideal sería que lo hagas con semipermanente, con los tintes de fantasía directos. Pero si tú dices, yo quiero que se vea más intenso, sí, que fue lo que yo hice en mi modelo. Apliqué un tinte semipermanente, pero también apliqué un recargado, por eso es que se ve mucho más intenso. El tinte semipermanente por sí solo se ve color fantasía, pero no se ve así de vibrante. Esto es porque lo mezclé con el recargado, ¿ok? Entonces, hasta aquí en cuestión del color, ahora te voy a hablar de cuál es la terapia recomendada para cuidar este tipo de colores, porque luego se deslavan muy rápido porque queda abierta la cutícula, ¿ok? ¿Qué pasa cuando abrimos la cutícula? Que el color se fuga más rápido y el cabello se deshidrata, ¿vale? Es un problema muy común en muchísimas clientas cuando recién se hacen un efecto, van al súper y se compran un champú, les bota el color, no le dan tratamiento, se ve todo reseco, entonces no nos está ayudando realmente a nada. Por eso es muy, muy importante tener una buena terapia. Que en este caso, te la voy a mostrar, es Keractive Nutritive y te voy a enseñar los pasos a pasos, ¿vale? El paso uno es este, se ve ahí en pantalla, sí, que es el champú, ¿vale? Para cabello deshidratado. Entonces, ¿qué va a suceder? Este lo puedes aplicar de uso diario, aunque lo ideal es no utilizarlo diario. Cuando tú haces este tipo de tonos, es recomendable no lavarlo diario, ¿vale? Sino esperar algunos días y también no utilizar agua tan caliente, porque le va a abrir la cutícula y le va a fugar el color y le va a deshidratar la fibra capilar. Entonces, este champú, ¿a qué te ayuda? Que cuando acabamos de hacer un efecto de esta manera, te va a ayudar a hidratar el cabello, a que se vea humectado y a que se selle la cutícula para que el color tenga una mayor durabilidad y este es de uso diario, ¿vale? Ese es el champú. Después tenemos la mascarilla, la voy a poner en la pantalla, me dicen si se ve. Sí. Ok, que esta, su activo principal es té verde y bambú de esta terapia, por eso es que el cabello queda demasiado brilloso, aumentado e hidratado. Esta es una mascarilla que viene así color blanquita, ¿vale? La vas a aplicar en el cabello y el tiempo de pose es de 5 a 10 minutos, dependiendo de cuánto tiempo tengas y también cómo esté tu cabello. Si está muy deshidratado, déjala 10 minutos, si no está tan deshidratado, déjala 5 minutos, ¿ok? Esta también la puedes utilizar diario, no tiene ningún problema y te va a ayudar también a sellar la cutícula. Y aquí viene la sorpresa, ¿no? Que son las ampolletas. Las ampolletas nos encantan, pero tienen su funcionalidad, su uso en específico, porque si no vas a hacer todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Lo voy a poner un poco en la pantalla para que lo veas. Se puede ver, miren, aquí viene de hecho una ampolletita, una transparencia para que tú veas cómo vienen. ¿Qué tienes que hacer? Primero saber que no es de uso diario. Ay, es que como me gustó, como me quedó, mañana me aplico otra y mañana otra. No, señor. Es una por semana, ¿vale? Tienes que aplicar una por semana y debe de ser sobre cabello húmedo. Que te recomiendo que ese día no utilices mascarilla, solamente champú y ampolleta. Des el champú, lo enjuagues, retires exceso de agua y vas a aplicar la ampolleta sobre cabello, en todo el cabello. Lo ideal es como de medios a puntas porque es donde más deshidratado está. Y le vas a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Esta ampolleta te va a ayudar a que el cabello esté más resistente y con más fuerza. Ojo, te voy a decir algo.
Si sientes el cabello ligeramente calientito, no te espantes. Es porque tiene un activador térmico. ¿A qué me refiero con esto? Que vas a sentir tu cabello calientito. Entonces, esto se va a ir bajando y ¿qué es lo que va a ir haciendo? Sellando cutícula, sellando cutícula, sellando cutícula. ¿Qué es lo que buscamos en estos colores? Que la cutícula quede completamente sellada. ¿Para qué? Para que no se fugue el color y para que el cabello no se vea deshidratado. Entonces, cuando tengas a una clienta que no tenga un super proceso, que el cabello no está cayéndose, pero sí está deshidratado, se acaba de hacer el color y quieres que la cutícula quede sellada, esta terapia es increíble. Recuerda enjuagar muy, muy bien a los 10 minutos la ampolleta y ya no es necesario aplicar la mascarilla, pero recuerdes una vez por semana, si sientes calientito, no te espantes. Lo único que está haciendo es que su activador térmico te está sellando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo la cutícula completamente y eso va a hacer que tu cabello quede demasiado humectado, hidratado, liso. O sea que cuando lo toques al tacto va a estar suave, liso, brilloso y aparte tu color te va a durar más. ¿Por qué? Porque está sellada la cutícula. Cuando tenemos el cabello deshidratado, la cutícula está abierta y ¿qué pasa? Que el color se fuga, se fuga, se fuga. Entonces, en este caso de los rojos, que muchas veces es de ¿cómo hago para que me dure más el rojo? Sella la cutícula para que no se fugue tan rápido el matiz, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda por ahí, amigas? Tienes un comentario de Draco Lon en Facebook. Dice, los etiqueté en unos trabajos que he hecho, espero puedan verlos, ya que soy 100% amante de sus tintes, de verdad, son excelentes y de muy buena duración. ¡Qué padre! Sí, claro, más tarde, ahorita terminando, lo vamos a checar, los vamos a compartir. Qué bueno que eres amante de nuestra marca. Recuerden siempre etiquetarnos, porque a veces nosotros, por sí solo, el algoritmo de las redes sociales no nos deja adivinar. Entonces, etiquétenos, taguenos, Nutrapel Oficial, recuerden, tanto en Facebook como en Instagram, para que nosotros podamos verlos y así repostearlos, ¿vale? Qué bueno que les guste mucho la marca, los tintes, la verdad es que no tienen nombre, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Hay comentarios? ¿Dudas? Nada. Perfecto. Ok, ya vamos a lo último, al estilizado. Ok, ¿qué pasa también con los tonos rojos? Que a veces no medimos la temperatura de la laciadora o de la tenaza y te quedó increíble el color. ¿Y qué pasó? Que con la herramienta térmica quemaste el color. ¿A qué me refiero con quemaste el color? Se fuga, se cae, se deslava y todavía no lleva ni una lavada. Entonces es muy importante tener una buena temperatura en tus herramientas, que tus herramientas térmicas sean de uso profesional y no caseras y utilizar un buen termoprotector, que en este caso te vamos a enseñar a uno de nuestros favoritos, te lo voy a poner en pantalla, ¿sí lo ves? Sí. Que es Keratic Protect, ay no, este nos encanta, solo tengan mucho cuidado cuando lo apliquen, ahorita les voy a decir por qué, ¿vale? Es un protector térmico que nos va a ayudar antes de hacer brushing, si tú quieres hacerlo, aplicarlo antes del brushing, te va a ayudar a que el secado sea mucho más rápido, que es muchas veces algo que queremos, ¿no? De decir, es que no se seca, me estoy tardando, o si eres principiante y todavía te tardas mucho en el brushing, aplícalo antes y te va a ayudar. Ahorita que voy a aplicar tenaza o alaciadora, también puedes aplicarlo y no pasa nada, ¿vale? Te da muchísimo, muchísimo brillo y suavidad, por eso te digo que tengas mucho cuidado al aplicarlo, porque a veces yo me emociono y aplico demasiado, al cabello no le pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que como es tan, es líquido y da muchísimo brillo y muchísima suavidad, al caerse en el suelo luego nos andamos cayendo, ¿vale? Entonces, no es que sea grasoso, sino que tiene mucha sedosidad y brillo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? Hola, Carla. Tenemos una pregunta de Jesús Vera y te pregunta, Carla, ¿las gotas para cubrimiento de cana funcionan en cualquier marca? ¿Cuál es su tecnología? Ok, ahorita te la voy a mostrar porque muchos no saben de estas gotitas, que de hecho tenemos una clase donde hablamos de cana en específico. La hicimos hace algunas semanas, todavía está guardada tanto en Facebook como en Insta, amigo, por si quieres ir a verla después de terminar ahorita. Y cualquier duda que tengas, yo voy a estar muy pendiente de contestarte, ¿vale? Estas son nuestras gotitas, ¿vale? Que es un aditivo y lo puedes aplicar cuando la cana es muy resistente. La cana es muy resistente, ¿por qué?
porque tiene más capas de cutícula que un cabello que no la tiene. Un cabello que no tiene cana tiene aproximadamente de 8 a 12 capas y un cabello con cana tiene el doble, de 12 a 24, es por eso que se vuelve muy resistente. Ahora, recuerda que tenemos una línea nosotros de tintes que es para cana y esa cana ya tiene el ablandador por si la cana es muy resistente. Ya no es necesario, pero por ejemplo, si tú vas a utilizar ColorTec, que es de lo que estamos hablando ahorita, lo vas a agregar, ¿vale? Y no pasa nada, te puede ayudar bastante bien. Listo, ya pasé la cajita. Yo enseñando los productos parezco edecán, qué bárbara. Pero bueno, vamos a aplicar aquí nuestro protector para hacer el estilizado y vean cómo queda el resultado final, ¿vale? Mientras pueden hacer cualquier duda, pónganlo ahí y mis compañeras me van a ayudar a leerlas, ¿vale? ¿Tienes algunas dudas? Preguntan sobre el cuidado y mantenimiento después de teñir el cabello de rojo. ¡Ay, justo! ¿Acaban de entrar? Ok, seguramente acaban de entrar, ya lo mencioné, no lo voy a volver a mencionar, no pasa nada, pero si la clase ya está guardada, te puedes meter y entrarte a la parte del tratamiento. Hablamos de una terapia que es Keratin Nutritive, ¿vale? Que es champú, mascarilla y ampolletas. El champú y la mascarilla se pueden utilizar diario. Esto te va a ayudar, esta terapia te ayuda a dar muchísima hidratación, muchísima humectación, por lo cual la cutícula se sella, ¿vale? Que es algo que pasa en los colores rojos, que al estar abierta la cutícula el color se fuga muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Champú y tratamiento diario, la ampolleta es una a la semana y vas a sentir un poco caliente el cabello, pero esto es porque está sellando la cutícula y por ende te va a durar mucho más el color. ¿Vale? Entonces esa es la terapia que vamos a utilizar en estos casos. Ahorita que termine la clase te vuelves a meter, se queda todo guardado para que veas detalle a detalle cuáles son sus agentes principales, pero en sí esta es la terapia que te vamos a recomendar. ¿Qué pasó, Alice? Oh, si no, recuérdales que en un ratito se suben los productos que utilizaste en, en el trabajo y los tonos. Súper, es verdad. Métanse a nuestro Instagram, NutraPeloOficial. En cuanto terminamos el live, ¿qué hacemos? Compartimos la foto del antes, del después, de cómo quedó y cuál fue cada uno de los productos utilizados o recomendables en este tipo de servicios. Entonces se meten a Instagram, a nuestras historias y ahí va a estar cosa por producto, porque dices, hijo, le estaba poniendo la atención a la clase y yo quiero comprar eso, ya se me olvidó y la verdad que me da hueva meterme a la clase. No te preocupes, te vas directo a las historias, ahí va a estar producto por producto. Incluso ahí mismo en Instagram le das clic al link de nuestra tienda virtual y ahí mismo los puedes comprar. Y recuerda que si tienes compras mayores a $499, ahorita tenemos el envío gratis. Entonces aprovecha de una vez. ¿Vale? No te muevas. Vamos a empezar a estilizar nuestro cabello. Vamos a hacer ondas con tenaza. Recuerden que es muy importante no subir la temperatura, que nuestras herramientas sean profesionales y un protector del calor para que el color no se queme, ¿ok? En su cabello, al tener una longitud corta, utilizamos una pulgada más pequeña. Entre más largo esté, puedes utilizar pulgadas más altas. Te voy a poner un ejemplo. Esta es otra pulgada. ¿Vale? ¿Ves la diferencia? Este es para cabellos más largos y abundantes. Si yo hago esto en su cabello ahorita, se va a ver demasiado natural. Aparte, su cabello es lacio. Si yo le hago ondas con esto, le van a desaparecer en 2 minutos, ¿ok? Entonces, es muy importante saber también esto de las pulgadas. Vamos a colocar el cabello de esta manera. Algo que yo les recomiendo mucho es que pongan su tenaza en vertical o en diagonal. Cuando nosotros la acomodamos de manera horizontal, ¿qué sucede? Que te va a aportar mucho volumen a la base. ¿Qué es la base? El crecimiento, los que hacen mucho peinado. Recuerden que también tenemos productos para estilizado.
Entonces, ustedes ya sabrán que si nosotros hacemos esto, vamos a crear mucho volumen y ¿qué va a suceder? Que no se va a ver bonito, porque la clienta se va a sentir demasiado rizada, que dicen, ay, parezco la del 15 años. Ella quiere unas ondas relajadas, naturales, tipo Instagram o Pinterest. Entonces, es muy importante que entre más desigual hagas la sección, en este caso yo estoy haciendo ligero zigzag, unas secciones más gruesas, unas más anchas, ¿vale? Y también otro tip es que metas el cabello en S, porque si tú lo enroscas, por así decirlo, en la tenaza como tal, muy plano, te va a quedar tipo cairel, y entonces sí se ven como rizos de quinceañera. Y es algo que a la clienta no le gusta, que los que somos peinatrices sabemos que para montar ya un peinado está padrísimo, porque lo que ocupamos es volumen para realizar una estructura. Pero si va a traer unas ondas sueltas, se debe de ver lo más natural, lo, ¿sabes?, más posible, porque la clienta ve un trabajo de estos en Pinterest o en Instagram y no está peinada como la de los rizos de 15 años. Entonces es muy importante también cuidar el estilizado, porque a veces el color nos queda súper bonito, pero con el estilizado dices, no, por Dios, ya no le quiero tomar foto. Entonces es muy importante cuidar el estilizado, ¿vale? Vamos bien, vamos bien. ¿Qué les pareció el resultado? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenos. Tienen muchos saludos de Carlos Perellino. Ajá. Dice, saludos, máster, soy tu alumno. Hola, saludos. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estamos? Aquí ya estamos terminando. Comentario en Instagram, excelente trabajo. Súper. Qué bueno que les gustó. La verdad es que agradecemos mucho su tiempo, su paciencia, que sabemos que es demasiado valioso y que nos lo den a nosotros. Aunque sean 40, 50 minutos, gracias por estar aquí, por seguir confiando en Nutrapel. Entonces, pues, qué padre que sigan estando aquí, que les sigan gustando estas clases. Como les he dicho en otras ocasiones, Nutrapel, que es una marca mexicana de una excelente calidad de productos, apuesta mucho por la educación también, que es lo que estamos haciendo con estos lives. No solamente es venderte el decolorante, venderte el tinte. Ok, sí, sí, cómpralo porque es bueno, pero también te enseñamos cómo utilizarlo, qué técnica utilizar, cómo queda, tus redes sociales. O sea, vamos a tener muchísimas más clases, estate al pendiente cada semana. Pero la verdad es que es una marca que es muy buena, porque los productos son buenos y aparte apuestan por la educación. Entonces, imagínate, esa combinación está brutal. No te muevas. Claudia Ríos te manda saludos desde Facebook. Saludos. Dice, excelentes productos. ¿Verdad? Son muy buenos. Jesús Vera dice, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes por estar aquí. Les voy a mostrar una parte ondulada y una parte lacia para que vean la parte del difuminado, del color, de cómo se ve mejor. Muchas veces hay coloristas que ondulan sus colores para borrar líneas, ¿vale? Para borrar los chocoflanes. Entonces, algo que es muy importante es siempre mostrar y nosotros mismos ser realistas de ver cómo quedó en lacio. Si en lacio se ve un detalle, ondulado no se va a ver. Entonces, en ese momento, arreglarlo para que la clienta se lleve muy bonito su cabello y ya después la ondulas. Es decir, que las ondas sean parte de la imagen, del resultado, no de una corrección de líneas. Entonces, eso es muy padre. Y algo que debemos de saber también es que las ondas, al ser líneas curvas, pues nos dan esta sensación de movimiento y suavidad. Y al ser curvas también, pues se ven la dimensión de los colores oscuros y claros. Por eso es cuando llaman un color tridimensional, que se ve mucho más bonito peinado en ondas, sí, claro que sí,
pero siempre seamos profesionales y no hagamos ondas para borrar líneas, hagamos ondas para que se vea mucho más bonito. ¿Okay? Entonces voy a mostrar sin miedo al éxito, señores, lacio y ondulado, para que tengamos dos opciones de resultado. ¿Okay? Terminamos de darle ondas. Como pueden ver, el color no se fugó, se ve exactamente igual. Que muchas veces lo que sucede es que como subimos la temperatura o no utilizamos un buen protector, el color se fuga y la clienta no lleva ni una lavada. Es más, no ha salido ni del salón. Se ve exactamente igual. Con las manos lo podemos peinar un poco para que se vea padrísimo, tipo Pinterest. Y voy a mostrar cómo se ve del lado lacio. Esto es así como se ve lacio, que se ve muy bonito, ¿vale? Por si ella lo quiere traer lacio, pero si un día se quiere peinar, se quiere ver más fancy, más bonita toda, se va a ver en ondas y también se ve bonito, ¿vale? Pero recuerda, realizar ondas naturales. Y pues nada, chicos, este es nuestro resultado del día de hoy. Este mes va a estar padrísimo de las clases. Vamos a dar una clase de alaciado permanente que ya nos lo han pedido mucho y dijimos, bueno, vamos a dárselos, ¿por qué no? Se lo merecen, siempre están aquí. Entonces, estén muy pendientes de todas las clases de este mes porque van a estar padrísimas, va a haber temas diferentes, diversos de muchas materias. Entonces, esperamos seguirlos viendo aquí, esperamos que se conecten. Gracias por mantenerse conectados todo el tiempo porque a veces dices, ay, no, qué aburrido y te sales. Y la verdad es que ustedes se mantienen. Entonces, agradecemos mucho eso. Nos encanta que a ti te encante la marca. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.